Disculpen el pequeño retraso, señores. Regresamos otra vez. Ahora es Loser Semifinals. Tenemos a Radio OVNI. Los seis caminos del Radio OVNI contra Klein. Klein, el Ken de Klein. Muy sólido. Lo vimos hace un momento contra Pine. Y está en busca de más acción. Pierde su primer stock. Radio OVNI tiene 47%. Híjole. Veamos si puede darle la vuelta a la tortilla. Esto se ve muy complicado. Una mordida ahí para más placer. Dos mordidas para más placer. Parecía el backer. Nair. Forward air. Down air. Uy, veamos. Muy bien. Radio OVNI tratando de adaptarse a los combos de Ken. De manera de que pueda entrar sin ser castigado. Y lo está logrando. Ya está entrando de una mejor manera. Sin recibir daño de parte de Klein. 74%. Bien. Están casi iguales. Radio OVNI tiene un stock abajo. Sin embargo, ya tiene el WAF también. Con esto le podría dar la vuelta. Veamos cómo lo va a intentar usar. Viene la taclea. Se desespera un poco Radio OVNI. Klein lo espera. Cuidado ahí. El Shoryuken recovery. Muy bien. Tratando de condicionar la llegada de Klein. Y llega nuestro amigo Sato después de capturar un poco de carne para que pueda comer. Y este juego termina a favor de Klein 1-0. Yo pensé que nuestro amigo Sato se iba a quedar por aquí, justo a un lado. Bueno, regresaré a mi antiguo lugar. Y ahora vamos a Town and City. Oh. Ok. Seguimos teniendo a Wario y a Ken. No se ve que vayan a cambiar. Y comienza este segundo juego de Loser Semifinal. Esto está a favor de Klein 1-0. Empiezan las conversiones. Ya le metió más de 50 de daño con puro combo de Klein. Hermoso de ver, pero desastroso al sentirlo. Radio OVNI tratando de regresar al escenario. Ya está justo en medio, siendo su juego neutral. Tratar de meter daño sin que lo toquen. Ya tiene 106 de daño. Tratando de llegar por arriba. Muy bien Klein esperándolo, solo retrocediendo. No buscando algún trade. Muy seguro. Tiene un porcentaje bastante bajo. Y desea mantenerlo así. Estuvo a nada de tomar el stock de Radio OVNI. Uy, parecía que Radio OVNI lograba sobrevivir a este Shoryuken. No lo logra. Y ya perdió su primer stock. Klein tratando de sacar un poco más de ventaja. Radio OVNI se ha visto muy sólido con este Wario. Lo vimos en algunos matches anteriores aquí también en el stream, jugando contra varios jugadores de Querétaro y algunos de sus compatriotas de Irapuato. Veamos. Lo toma. Unos cuantos golpes en el estómago no son suficientes para tomar el stock de Klein. Y Wario también puede tomar ventaja de esas herramientas. Pega bastante duro.
Creo que estos muchachos en la vida real sí se darían con todo. ¡Uy! ¡Ah, santo Dios! Conversión a Shoryuken, una vez más. El focus. Wario metiendo un poco de presión para quebrar ese focus. No logra concretar el stock. Sigue recibiendo daño. Klein sigue. Esa conversión en Tatsumaki. A down tilt. Uy, el short, incluso el Shoryuken. No, el Hadouken conectando. Otro Shoryuken. Cachando el approach de Radio OVNI. Y esto ya está 2-0. Esto está 2-0. Tal vez Radio OVNI pudiera cambiar de personaje. No sabemos. Le hemos visto también usar a Wolf. Y viene Ken. Veamos quién viene del lado de Radio OVNI. Wow, tal vez una configuración nueva. Por ahí buscando entre. Sí, una configuración especial para el Lobo Garritas Benítez O'Donnell. Radio OVNI 2-0. Radio OVNI tratando de recuperar este set con Wolf, uno de sus leales personajes. Lo hemos visto en varios torneos de Celaya usándolo de una manera excelente, muy sólido, no arriesgando nada. Como lo vemos justo ahora, ya tomando un poco de daño, muy bien. Parecía que entraba en los combos de Ken. Alcanza a zafarse inmediatamente. Y ahí parecía que también lo agarraba otra vez Tatsumaki, una conversión. Uy, la patada que le pega con todo. Pero no olvidemos que también Wolf tiene el backer y tiene herramientas muy buenas. Puede matar incluso con un tilt. Así que veamos cómo lo puede aprovechar Radio OVNI. Uy, desgraciadamente pierde este primer stock. Ya tiene 76% de daño en Ken. Viene muy bien ese backer aterrizado. Uy, quería buscaba el 2-frame con Wolf, peligrosísimo con ese down smash. Bien, ese forward tilt, muy bien. Distanciando a Ken. El Shoryuken alcanza a pegarle con la puntita de los puños. Ya está esto bien, muy muy parejo. Dos stocks a dos stocks. Y vienen los lasers. Vienen los combos de Ken. El regreso, la condición. Ken tomando más ventaja. Ya 103 de daño en Radio OVNI. Uy. Muy bien ahí tratando de cachar con el Tatsumaki el roll de Radio OVNI. Radio OVNI saltando, tratando de landear algo. Klein ahí sí buscando Shield Rake, no lo logra. El focus. Un poco de láser para más placer, ya 77%. Uy, excelente esa conversión. Una vez más a Shoryuken. Radio OVNI cargando el down smash, tratando de cachar el landing desafortunado de Klein. No lo logra. Este es el, parece que será el último juego. Radio OVNI tiene ya una desventaja de un stock. Casi exactamente un stock. Uy, ahí el trade. El nerd de Wolf contra Shoryuken. Este es un 3-0, señores. 3-0 a favor Klein. Y que traigan a Thanos, señores. Que venga Thanos, nuestro amigo Big Boss. Bien.